están? En esta ocasión les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, chicos, les vengo trayendo nada más y nada menos que el Two Minutes para Minecraft. Aquellos cuando podíamos jugar con mods, la verdad es que está bastante genial. Y bueno, chicos, acaban de salir los mods ya para Minecraft. Espero que les guste, la verdad es que está bastante genial, chicos. Ya saben que el link de descarga del Two Minutes oficial, pues debido a que acaba de salir una beta, se las dejaré en la descripción, chicos. Y pues nada, como pueden ver, la verdad es que está súper genial. Tenemos X-Ray, soy bien hacker, miren. X-Ray. Y como les digo, chicos, esto la verdad es que está bastante genial. Y pues nada, también tenemos el Tree Capitator. Como pueden ver, la verdad es que está bastante genial. Hay un montón de mods en esta aplicación, chicos, que básicamente es el Two Minutes de toda la vida. La M que nos aparecía aquí para agregarnos cosas. Diamantes, aquí tenemos diamantes. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quiere usted? Pues 255. Ok, agregamos. Y como podemos ver, chicos, tenemos diamantes. Se puede decir para toda la vida. O sea, la verdad está bastante genial. Un poco enfocada también a ayudarnos a pues agregarnos bloques y cosas así. La verdad es que está súper genial. Y pues también tenemos una sección en la cual podemos modificar el juego. Está muy muy padre. Podemos teletransportarnos, podemos agregar la velocidad del jugador, agregar el tiempo, un montón de cositas. O sea, puedes editar un montón de cosas. Como pueden ver, aquí tengo agregado todo esto para que nos aparezca el minimap, para tener habilitado el Tree Capitator, para que me muestre el daño de la armadura, también para que me muestre el botón del X-Ray y todo eso, chicos. Funciona exactamente que el Levy Mod en Minecraft de PC. Como pueden ver, aquí me aparece que la armadura que tengo ahorita mismo tiene 528 de 528, o sea que está al 100%. Y con el botón de X-Ray me aparecen todos los minerales que están justamente abajo. Como podemos ver, allá se ven los diamantes, está muy padre. Y pues solamente pulsamos esto y se nos quita. La verdad es que está bastante genial. Y pues nada, se los dejaré en la descripción. Esto solamente se puede usar en, creo que solamente se pueden usar en los mapas, así que pues si se meten a un servidor se les va a deshabilitar, así que no hay problema con eso, chicos. Y como les digo, la verdad es que está bastante genial. Les dejaré el link de descarga de esta beta en la descripción para que lo puedan utilizar. La verdad es que está bastante genial. Y pues nada, chicos, coméntenme acá abajo qué les gustaría que trajera la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Yo estoy bastante ansioso con que traiga esa nueva actualización, nuevas cosas. Esperemos que traiga bastantes cosas épicas. Y pues nada, también les quería comentar, chicos, de que si les gustaría que trajera mods, coméntenme acá abajo en los comentarios. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, vamos por una meta de 2 likes. Yo sé que sí podemos, así que para nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.